Sí, no fue desde luego una buena primera parte, ni con balón, donde tuvimos muchas pérdidas no forzadas y donde a nivel defensivo tampoco fuimos todos los sólidos que debimos. Fruto del juego directo suyo y de las segundas acciones fue donde perdimos el partido, entre otras cosas, y creo que es algo, un aspecto a mejorar. Nosotros, si por algo nos hemos caracterizado, ha sido por la fiabilidad y la solidez como grupo, y tenemos que volver a recuperarla. Sí, son bajas importantes para nosotros, son dos jugadores con peso dentro del equipo, pero en cualquier caso la plantilla creo que está conformada para estas situaciones, y ahora lo importante es que los jugadores que salgan por ellos aprovechen su momento, su oportunidad. Es lo que va a hacer crecer a este equipo, la competitividad interna, y si eso funciona, al final el beneficiado va a ser el equipo. Bueno, Fekir, un jugador de ataque, de juego asociativo, de progresión combinando, un jugador que en el último tercio te puede marcar diferencias, y bueno, esperemos que se adapte rápido a la idea de juego que tenemos y que pueda ser un jugador determinante. Bueno, la Real, un equipo que tiene un buen gusto por el balón, intentan progresar desde atrás, desde el propio área, combinando, un equipo con muchas permutas ofensivas que domina a la perfección lo que es el juego de posesión. Bueno, ya hemos visto en las dos primeras jornadas que ha sido superior al rival en cuanto en lo que se refiere a tener el balón. En cualquier caso, creo que también es un equipo como todos, pues que tiene sus puntos débiles y que trataremos de explotarlo el sábado allí en Zubieta.